Un personaje que participa en los recorridos y anuncios de Chuntén Chiapa de Corzo es el Abrecampo, el cual cumple con la función de ir avisando que el recorrido está avanzando y abre el camino para que los danzantes puedan pasar. El Abrecampo iba abriendo el campo porque iba enfermo el niño de la señora María de Angulo. El niño, iba abriendo el campo para que pasara y el curandero iban a llevarlo a la casa del curandero, ¿sí? Y eso es lo que se va haciendo el Abrecampo. La leyenda dice que el Abrecampo era el encargado de poner el orden entre la multitud que se aglomeraba para recibir las bondades que repartía a los chiapacorceños María de Angulo, como agradecimiento por la sanación de su hijo. Para abrir el espacio de la gente que vaya haciendo un lado y pasemos todos los que vamos pasando. Empieza de aquí desde el 8 hasta el 20, 24, pero el 24 sí salgo, tal vez cuando se hace la entrega del señor San Sebastián en una casa que va a quedar, ¿sí? Pero más salgo el 16 y el 20. Este personaje se caracteriza por su aspecto muy particular, ya que viste un pantalón corto y lleva todo el cuerpo pintado de color negro. Con su escoba, recorre las calles del poblado mágico, anunciando que el recorrido va avanzando. El aceite y el carbón. El aceite y el carbón, por eso me pongo primero el eso. De ahí ya lo demás, para que no me queme. ¿Sí? Muchos días te quema, te va a quemar. Invitan a que la ciudadanía de distintas partes visite el pueblo mágico de Chiapa de Corzo, el cual se encuentra de fiesta hasta el 23 de enero, con el cambio de prioste de San Sebastián. Vamos, que vengan a Chiapa de Corzo. Hoy traigo una persona que viene desde Tijuana. Tijuana, Villahermosa, el otro que traje también fue Cancún. ¿Sí? Pues aquí tengo varios conocidos y me vienen aquí con nuestra tradición. ¿Le gustó? Alerta Chiapas, Eric Chandomí.